comienzo este juego. Jugada prometía, pero perdió en el esférico. Le pegó de lejos. Tapó perfectamente el guardameta. Se acerca a la línea de fondo, puede sacar el centro. Viene el desborde por la banda, va a mandar el centro al área. Casi 30 minutos de juego. La adelanta con un golpe fuerte. Ojo con esta. Mueven por el sector de la banda. Puede venir el centro. El defensa está bien desviando el centro. Habrá córner. Mueven rápido. ¡Tiene el gol! ¡Ahí está el impacto! ¡La pelota se va muy desviada! A estos pelados les ha costado mucho trabajo llegar a la portería rival. El director técnico a ver si empieza a desquitar su chamba y hace algunas modificaciones para la segunda mitad. Busca marcar. ¡Qué gol, señoras y señores! ¡Qué gol! Ese movimiento de la pelota fue extraordinario y encontró un espacio para ejecutar un tiro. Estaba claro que este delantero iba a anotar. Solo era cuestión de tiempo para que esto sucediera. Los aficionados se ponen como locos. No aceptarán ya más goles. Es lo que le gritan a sus jugadores. Acaba el primer tiempo. Ha pasado rápido con ambos equipos compitiendo en calidad y buen juego, señor García. Recibieron un duro golpe justo antes de que pitara el árbitro. Yo creo que el portero se va a comer a sus defensores. Estas distracciones se pagan muy caro. Con el marcador en contra comienza la parte complementaria. Es básico tratar de anotar rápido. Entró muy mal a esa jugada, habrá tiro libre. Peligro latente, esta jugada puede ser fundamental. Tienen la pelota. ¡Se tira de palomita! Mangala.
esto termine en gol seguro. Parada descomunal del guardameta. Mangala. La intenta clavar desde ahí. ¡Qué forma tan espantosa de pegarle! El golpeo que hizo fue realmente espantoso. Falló el gol que emparejaría el encuentro. Entramos en el último cuarto de hora. Abren la cancha perfectamente. El peligro es inminente. Anotaron, señoras y señores. Quedando tan poco tiempo, logró anotar el gol que los mantendrá en este juego. Menos mal que anotó con esta carrera. No creo que hubiera aguantado poco más. Me quedo sin palabras para describir la emoción que transmiten estos aficionados. Su equipo debe estar muy orgulloso de la gente que tiene en la grada. El final se acerca y hay igualdad en el marcador. ¡Esta es muy buena! ¡Buen despeje! ¡Enorme despeje! El árbitro pita el final de la segunda parte con empate en el marcador. Nadie pudo romper la igualada, así que después de 90 minutos, ¡hay prórroga! El equipo demostró tener muchas ganas al final. Tuvieron al rival contra la...